Bueno, les voy a contar qué sentí, porque a mí, no sé, en lo personal a mí nunca me han dado ataques de ansiedad muy, muy fuertes, pero los que me dan a mí sí son de repente y sí son bastante, ¿cómo les digo? Como raros, ¿saben? Les voy a contar por qué me dio un ataque de ansiedad. Estaba yo aquí en la casa, mi novio se fue a jugar fútbol, yo no lo quise acompañar, la verdad a mí no me gusta el fútbol, me caga el fútbol, y pues me dijo, no, pues quédate, yo le dije, ay, pues sí, yo me quedo, me pongo a ver una película y ya, o sea, hoy la neta no hice como que muchas cosas relevantes, digámoslo así, estuve aquí en mi casa y ya. Entonces estaba yo en el cuarto viendo el celular, estaba yo viendo una película, creo que Los Ángeles de Charlie, una cosa así, y dije, ay, bueno, voy a poner una película de risa, porque la neta a mí me encanta el terror, yo veo pura película de terror, o sea, no veo otra cosa que no sea películas de terror y de muerte y de que le tiran un cuchillo en el cuello y cosas así, a mí me encanta, ¿no? Entonces estaba en el celular, pero desde hace una semana, pues obviamente traigo un ataque de muchas personas que me mandan mensajes, que me mandan insultos, que me mandan de todo, ¿saben? O sea, yo soy muy fuerte en ese aspecto porque los comentarios y el hate no me afecta, en lo personal no me afecta, pero como que hoy fue un día en el que estaba hasta la madre, ¿saben? De esas veces que como que estás pensando demasiadas cosas, así demasiadas cosas, y dices, ya basta. Estaba como que mi cabeza a punto de explotar de tantos pensamientos que tenía, pero saben que los pensamientos no eran nada buenos, o sea, los pensamientos eran completamente malos, o sea, mi cabeza me estaba traicionando súper cabrón, y empecé a sentir como un miedo increíble, o sea, un miedo increíble, que yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo me sentía súper sola ahí en el cuarto, y la verdad les voy a ser sincera, les voy a ser sincera. Apagué la tele, o sea, apagué el sonido, porque todavía estaba el sonido de la tele a todo lo que daba, estaba yo en el celular, estaba yo pensando demasiadas cosas, empecé a temblar, se los juro así, y me entró un miedo inexplicable, era un miedo como de que, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, de verdad, o sea, fue muy extraño, se los juro, o sea, yo me sentía muy paniqueada, la neta. En eso apago la tele, me siento, se los juro así, me senté y empecé a respirar. Y yo dije, todo está bien, no está pasando nada. Yo cerraba los ojos, hermanas, yo misma me motivaba, sí, yo así, vean, yo así, no está pasando nada, no está pasando nada, o sea, yo cerraba los ojos y pensaba cosas bonitas, ¿saben? Así como de que cosas positivas a mi vida, que entraran pensamientos bonitos, pero no podía. Entonces, mire, yo les voy a ser honesta, yo con mi mamá hablo todos los días, pero solamente por WhatsApp, casi nunca hablamos por teléfono, porque a mí en lo personal no me gusta hablar por teléfono, pero con mi mamá siempre hablo, o sea, todo el día, todos los días mi mamá me está hablando, o yo le estoy hablando, pues obviamente, pues es mi mamá, ¿verdad? Pero nunca le marco, o sea, nunca le marco a la señora, nunca, nunca. Yo dije, no, mi mamá. Le voy a hablar a mi mamá. Yo le dije, le voy a hablar a mi mamá porque yo aquí me voy a morir. Pero, o sea, stop. Yo le hablé a mi mamá de lo más tranquila, así como de que, ¿qué haces? ¿No? Pero, o sea, no sabía que yo me estaba muriendo como de la ansiedad, o sea, como de un ataque de nervios que me entró. Y ahora le hablo a mi mamá y me contesta, lo bueno que me contestó rápido, y me dice, uy, mujer, me voy a morir, dice, me voy a morir porque tú nunca me hablas. Y yo, ay, ma, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? No, pues es que no tengo nada que hacer y pues te marqué para platicar, ¿no? Así, chamacas y chamacos. Y la neta, pues me ayudó mucho como que empezar a hablar con mi mamá y a platicar y a contarle cosas y no, qué chisme y qué esto y qué lo otro. Y me fui controlando, la verdad mis pensamientos se fueron aplacando, se fueron como que apaciguando todas las cosas negativas que traía yo en la cabeza y me empecé a sentir bien, me empecé a sentir mejor después de que mi mamá me marcó. Y bueno, de que yo le marqué a mi mamá, obviamente uno como niño chiquito acude con el papá cuando se siente mal. Yo la verdad, yo no, casi se los juro, yo soy bien orgullosa en ese aspecto. O sea, yo aunque me esté muriendo y así, yo no molesto a mis papás, o sea, porque digo, ¿para qué causarles yo una inquietud ahorita a esta hora, ¿no? Yo la verdad me aguanto muchas cosas, o sea, cuando estoy triste y así, pues yo me lo quedo, yo me lo guardo. La verdad, o sea, yo soy muy reservada con mis sentimientos, soy como que muy fría en ese aspecto, soy muy dura. Entonces, no me gusta que la gente me vea mal, no me gusta que la gente me vea triste, no me gusta que la gente, pues me vea afectada, ¿no? Por cosas. Pero, aunque ustedes no lo sepan, yo sí sufro como, tengo ciertos ataques de depresión, tengo ciertos ataques de ansiedad, tengo ciertos ataques como de miedos, cosas así. No se los cuento porque la verdad siento que si yo les empiezo como a hablar de estos temas, es como atraerlo a mi vida, ¿saben? Entonces, trato de que cuando me pasen y cuando estoy pasando como situaciones así, evadirlo, tratar de pensar cosas positivas, pensar cosas bonitas, pensar en mí, obvio, pero sí, chamacos, o sea, yo sí tengo esos ataques, yo sí los sufro, ustedes me ven muy feliz, ustedes me ven ejercitándome, ustedes me ven así, pues, echándole ganas a la vida, pero pues como todo ser humano que siente, que piensa, que se mueve por los sentimientos, pues también tengo bajones emocionales y hoy fue uno perro, o sea, hoy sí dije, ¡ah! Me voy a morir aquí, Dios mío, porque yo sentía bien feo, o sea, se siente muy feo, la verdad. Nunca me han dado tan fuertes así como de desmayarme o cosas así, pero sí me dan ataques de empezar a llorar así súper fuerte, a llorar, pero no, o sea, ¿saben lo peor? Que lloras por cosas que ni siquiera están pasando, o sea, por cosas que ni siquiera van a pasar, por cosas que ni siquiera van a suceder, pero tú solita en tu mente te empiezas a imaginar que ya cosas, o sea, saben, o sea, cada quien sabe lo que trae en la mente, pero te empiezas a imaginar cosas en tu cabeza que nunca van a suceder y es ahí cuando te delata tu mente y te da duro con los ataques, ¿no? De ansiedad. Pero bueno, gracias a Dios pasó, hermanas.